bien arriba en la Liga Postobón. Muchísima gente acompañando al azul. De todas formas, Millonarios ya tiene un estilo de juego identificado y ya tiene jugadores consolidados, tiene al goleador del torneo. Es un equipo que de la mano de Lillo ha conseguido cosas importantes en cuanto al desarrollo del juego en muy poco tiempo. Recuerden que Lillo llegó para este campeonato. Harrison Otálvaro en el remate de media distancia y la pelota que se va por arriba. Lo iba a tener también el Deportivo Cali, que en los primeros 20 minutos presionó la posición de Mbami del camerunés y fue protagonista del encuentro. Luego se fue diluyendo. Aquí está el hombre del que hablábamos, Mbami. Abre por la derecha a Lewis Ochoa, que hoy fue el mismo Lewis Ochoa, aquel del campeonato que ganó Millonarios. El centro al primer palo y el cabezazo de Fabián Vargas. Primer gol con la camiseta de Millonarios para el bogotano, que llegó para reforzar al equipo de Juan Manuel Lillo este torneo. Y ahí está la dedicatoria para sus hijas que hacían presencia en el estadio, y a ellas les dedicaba el gol. Millonarios comenzó esta jugada por la derecha, la siguió a la izquierda, la sirvió al centro. Mbami descargó nuevamente por la derecha, Lewis Ochoa encontró el espacio y Fabián Vargas encontró la definición en el área. Muy bonito gol el de Millonarios. Aquí Enríquez, que se mete con Higuita, es amonestado por el central del partido. Luego llega Román Torres, y cuando Román Torres llega, todos piden tranquilidad. Nadie se atreve a hacerle frente al gran central panameño. Héctor Cárdenas tampoco lo iba a hacer. Ese era el de menos. Sí. Cuando llega Román Torres, todos piden calma, sí. Dairo Moreno, el goleador del torneo, iba a tener esta muy buena la actuación del portero del Deportivo Cali en esta salida, achicando la posibilidad de remate de Dairo. Fabián Vargas la había recuperado Mayer Candelo. Él define la jugada y bien por el portero del Cali. Acciones de la segunda parte. Roballo, Fabián Vargas, el enganche hacia adentro de Fabián. Luego descarga por la izquierda para Otálvaro. Le falla el control al muy buen volante ofensivo con el que cuenta el azul. Y la pelota que cae mansamente en poder del arco. Centro de Roballo, pirueta de Dairo, nuevamente Harrison con la magia Mayer Candelo. El pase que viene al primer palo y entre el defensor y la velocidad con la que Dairo llegaba, no puede hacer contacto con la pelota. Se dolía del tobillo, pero estuvo bien Peralta aquí en este cierre. Esta le iba a quedar a Sergio el Tiburón Romero. Estuvo bien Luis Delgado. Romero le faltó tener más decisión a la hora de atacar la pelota. Salió lesionado del partido Carlos Lizarazo. Y también hay que esperar la evolución de Lizarazo, porque era uno de los jugadores que mañana iba a viajar a territorio paraguayo. Recordemos que el Deportivo Cali enfrentará a Cerro Porteño con la intención de clasificar a la segunda ronda de la Copa Libertadores. Reacciones en el Campín.